is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Buen día, feliz inicio de semana y de mes, mis amores. Primero de abril por acá. Ando corriendo. Hago así porque tengo un poquito de tiempo todavía, pero bueno, no me puedo remolonear. Son las 7 de la mañana y quiero bajar a entrenar antes de sentarme a trabajar, porque la semana pasada no bajé ni un solo día. Acá voy a poner una lavadora. Ni un solo día bajé a entrenar, entonces prefiero hacerlo así. Bajar ahora que apenas son las 7 de la mañana. Ahí me está escribiendo el Diego, que no sé por qué no me escribió cuando llegó a la escuela. Siempre me gusta que me diga, aunque sea ya. Pero bueno, como hoy es lunes, hacen quizás algún tipo de matutino o algo así. Y quizás por eso no me había escrito y me está escribiendo ahí. Entonces nada, eso es lo que voy a hacer. Voy a bajar al gimnasio para después sentarme a trabajar. Aquí me robo los audífonos del Dieguito porque necesito aislarme para poder entrenar a gusto con música que me motive. Y nada, a por una nueva semana, a por un nuevo mes lleno de energía. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Desayunito del día de hoy, creo que bastante completo después de un buen entrenamiento. Y sí, por favor, más café, segundo café del día. Necesitamos llegar al final de este día de una manera decente y enteras. Ahora voy a ponerme acá a trabajar. He sudado en esa cocina, pero bueno, entrenamos súper bien. ¿Por qué digo entrenamos si entrené yo sola? Súper bien, maravilloso, maravilloso volver a hacer algo que me gusta. Una semana que dejé de entrenar y siento como que estoy empezando de cero, pero me encanta, me encanta. Cuando tú entrenas y te lo vas tomando como rutina, como disciplina, como terapia, uf, te sientes tan bien, de verdad. No tienes que cargar tantas pesas ni tener un cuerpo super fit. Es entrenar, es mover tu cuerpo. Es maravilloso, de verdad que sí. Se los recomiendo full. Full se los recomiendo. Estaba yo pensando, y les digo rapidito porque me está cogiendo tarde, y tengo que hacer una llamada que necesito información, y esta llamada me va a ahorrar el ir al sitio, que de todas maneras tengo que ir, pero ya iría con todo lo que necesito. Estaba yo pensando, les decía, en redes sociales se romantiza tanto todo lo que hace cada quien. Esto puede ser contraproducente para mí, pero les quiero decir, porque a veces te comparas con lo que ves en redes sociales y el contenido de redes sociales de las distintas plataformas se monetiza. Entonces,
Romantiza tu vida porque es bonito tener una vida que te guste a pesar de las caídas, de los tropezones. Romantiza cada pequeño momento, ¿sabes? Por y para ti. Hazte un desayuno bonito para ti. No tiene que venir nadie a tu casa, ni tienes que servirle a otros para crear algo bonito. Eso te da la vida, de verdad. Son los pequeños instantes y los pequeños momentos. Pero no te compares con nadie, muchísimo menos con lo que ves en redes sociales. Todo en redes sociales es contenido para vender, para monetizar. En redes sociales todo el mundo tiene una rutina perfecta, un skincare perfecto. De verdad que a veces yo miro las rutinas de skincare de otras chicas y digo, ¿estaré mal yo? Y no, me veo al espejo y cada piel es diferente y cada uno conoce su cuerpo y sabe lo que la piel necesita. Creo que menos es más. No necesitamos tantos productos. Conozco personas que tienen la piel espectacular y no se echan tantas cosas en la cara. ¿Sabes? Crema hidratante, protector solar y poco más. Tienes que tener un cabello perfecto, cortártelo de 6 a... de 4 a 6 meses, nutrirlo, ser una buena madre, una buena esposa, pero no suficiente buena, no, perfecta. Hacer deporte, alimentarte bien, comer más proteína, comer más vegetales, tener un balance en todos los campos y aspectos de tu vida. Si entrenaste hoy, bien por ti. Bien por ti, vive tu vida, no te compares con la de los demás. Nada, voy a trabajar un ratico y nos vemos al rato. Sígueme cantando. Ok. Con lo bonito que cantas. Dale. No quieras crear contenido a costa mía. Por aquí el señorito Malta, que está trabajando medio tiempo. Me van a cambiar el apodo de nene a señorita Malta ahorita. Señorita Malta. Ya en algún momento les contaremos la historia de trabajo del nene, en algún momento. Pero bueno, ahora no es importante, no viene al caso. Lo estaba esperando para que me acompañara aquí a migración. Estos pelos están desconfigurados. Y bueno, tengo que volver mañana en la mañana. Ené también tiene algunas consultas que hacer, pero en mi caso, ustedes saben que yo ahora tengo un pasaporte nuevo porque el otro vence justo este mes, no sé qué día, no me recuerdo, de abril, pero ya yo tengo el nuevo. Entonces en el carnecito mío aparece el otro pasaporte y obviamente eso tengo que arreglarlo. Dijeron que no tenía que ser a través de abogados, que yo lo podía hacer acá, que era un trámite bastante sencillo, pero bueno, vamos a ver. ¿A qué iba estaba allí a esta hora? Lleno, ¿qué? ¿Tú has pasado por cuántas condiciones en Cuba? Bastante. ¿Te imaginas llegar en Cuba un rastro así, tener todo su material? Dice Nede que sí, me imagino llegar un rastro en Cuba y tener todos esos materiales. Para una tienda, porque ahí... Quizás los... divisa en Cuba, bro, se consiguen las cosas. No, hijo, no. Quizás los hijos de Diego presencien eso, ¿no? Diego no va a querer ir a Cuba a buscar nada. Ah, bueno, sí. A lo mejor para saber de sus raíces, a lo mejor les interesa. Les decía que migración está lleno, pero lleno de personas, que no cabe nadie más. Esperemos que pueda resolver sin tanta complicación y sin tanto tumulto. Vamos a ver, mañana me van a indicar
Dice el señor que debo venir con los dos pasaportes, el carnecito, porque yo lo que quería que por teléfono me dijeran si tenía que traer alguna fotocopia o algo, pero dice él que ahí te informan y ahí mismo puedes sacar las fotocopias para que no saques. Gracias, patacopia. Patacopia. Gracias, fotocopia, pasaporte entero. Yo le hago patacopia al pasaporte entero. Te van a hacer venir, te van a cobrar $1 por cada página. ¿Por qué haces esas cosas en cámara? Que no te puedes equivocar. Para darte contenido. No te puedes equivocar. Después te acribillan en los mensajes. Oigan, yo les voy a decir, estaba leyendo los mensajes del blog que subí hoy. Yo digo, definitivamente, hay personas que tú le haces un croquis de sé feliz, bebe mucha agua, come vegetales y frutas y no te metas en la vida de los demás, que ni te afecta, pero no. No, no hay manera. Hay que dejar a cada quien con lo suyo y uno seguir con su vida. Hola, ¿de qué la quieres? Manjar, ¿no? Nos pone una de esta, de manjar, sí, leche condensada y chispita. ¿Colores o chocolate? ¿Eh? ¿Colores o chocolate, la chispita? De colores. ¿Tú no querías, dijiste? No quería pagarla, pero por la pagué. Son bien ricas las obleas estas. Una para mí sola me repugna, porque el manjar es como, y encima la leche condensada, la grajea, pero qué rica, qué rica. Me encanta. Ya mejor te callas, sigue, sigue. Sigue hablando más de mí. Nosotros fuimos a hacer la compra de la semana, pero lo que no se nos podía olvidar era comprar arroz. Entonces ahí nosotros, en el súper, nos ponemos a buscar en mis videos cuál fue el último arroz que compré para comprar el mismo, porque ese sí nos gustó. Bien, no encontramos el video. Yo creo que no lo grabé. Que tú usas explorar como te conviene. No encontraste tú. Yeah. Va a ser difícil encontrar qué arroz fue. No sé qué arroz fue. ¿No lo grabaste? No, es que yo creo que no lo grabé. ¿Y por arribita? Ahora voy a tener que pedir el arroz para que nos traiga a casa, pero bueno, ya eso es. Team Marín de Dos Pingües. No, yo voy a buscar en los videos, tiene que aparecer. Hora de almorzar, hice una carnita así como masita frita y yo le he hecho ajo, cebolla, le he hecho un poquito de comino, pero la hago así tal cual como las masas fritas que yo recuerdo en mi mente. Y al Diego le encanta, él llegó, almorzó y está en los brazos de Morfeo. Siempre, cada vez que llega de la escuela, se acuesta aunque sea un rato. Estaba ahí haciendo unas cositas que tenía que hacer justo antes de almorzar y ahora se acostó. Estoy terminando de editar una cosita, pero tengo ya un sueño. Necesito más cafeína. Yo me he tomado hoy 2 cafés. ¿Y ahora cuando terminemos, tomas el tercero? El tercero, el de la tarde. Ya pedí el arroz, pero el que yo quería no está, me llamaron del súper que no está. Entonces había puesto 2 opciones, pero de ese que yo quería había puesto 2 bolsas, 2 saquitos de eso. Nada, toca del otro. Esperemos que el otro, porque no nos acordamos cuál era el que compramos la última vez. Y esto es con, ¿cuánto? Con 37 años. Qué peligro. Esto es lo que nos vamos a estar comiendo, el nene y yo, porque bueno, almorzamos bastante bien y después estuvimos picando toda la tarde. Y yo por lo menos no tengo mucha hambre, ¿y tú? No. Bueno, tú has estado picando más que yo. Entonces, yo estoy bien. ¿Sí? Y con miedo, porque está mal. Ah, sí, el nene le está queriendo doler una muela.
Esto fue una recetica que me mandó mi Wanda por Instagram y la estuve guardando porque dije, wow, esto me parece súper interesante. Es una manera de hacerte un sándwich diferente, rico, divertido y de verdad que es delicioso. Eso que falta ahí es que yo la estuve probando porque la estuve grabando para TikTok. Hice una salsa rosa para estarla acompañando. Pero de verdad que está delicioso, delicioso esto. Y lo mojas así en la salsita. Se me cae jamón. Qué bueno, por Dios. Qué bueno. ¿Cómo está? Espectacular. ¿Verdad? Súper sencillo, súper fácil de hacer. Me demoré porque la estaba grabando. Porque quiero subirle en TikTok, pero súper rico. Sí, es que es como un sándwich, pero verdad. Sí, un sándwich de manera diferente, pero delicioso está. ¿Ya probó el Diego? Oigan, tengo tanto sueño. Ahí me puse la novela cubana para ver el capítulo de hoy, que está buenísimo. Pero estoy que no valgo un kilo por la mitad. Pero definitivamente me reafirmo en que este horario, a pesar de todo, me gusta muchísimo más. Yo pongo mi reloj, mi teléfono allí para cuando suene la alarma yo pararme, porque si lo pongo aquí al lado de mí en la mesita de noche, corre el riesgo de apagarlo, no darme cuenta y seguir durmiendo. No, yo lo pongo allá para tener que pararme. Yo me paro media dormida. Le tengo un odio al sonido de la alarma. Yo no sé si le pasa a alguien más, pero yo odio con todo mi ser el sonido de la alarma de mi teléfono, de verdad. Yo me paro, en ese momento no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni cómo me llamo, y voy ahí en piloto automático, incluso pongo a grabar y todo en piloto automático, llamo a Diego, lo empiezo a agitar, pero voy cogiendo así, voy cogiendo fuerza, voy cogiendo revolución, y no hay quien me pare hasta las 10 de la noche. Por la tarde me va cayendo una cosa, sobre todo después que almuerzo, pero rápido me tomo un café, me pongo a hacer algo que me active. Las siestas de tarde son muy ricas, pero a mí me hacen muchísimo daño. Me levanto de un mal humor, me levanto con dolor de cabeza, con una pesadez. Yo no sé si a otras personas le pasan, pero así me siento yo con las siestas. Entonces no me gustan las siestas. Soy bastante productiva en este horario, a pesar del sueño, del cansancio, me gusta mucho más este horario. Decirles en el día de hoy, mami siempre me ha enseñado y la vida me ha demostrado que si nadie quiere ir contigo, puedes ir sola perfectamente. No dejes que nada te detenga. Deja atrás todo lo que no te deja ir hacia adelante. Muchas veces estoy segura, porque a todas nos pasa, que dudas de ti. Y todo el que está a tu alrededor se asusta del potencial que tienes y no eres consciente de ello. Y les voy a hacer una historia que quizás muchos la saben, quizás otros no. Las mariposas no se pueden ver sus alas. O sea, ellas no son conscientes de lo hermosas que son, pero todo el que está a su alrededor sí. Lo mismo pasa con cada una de nosotras. Eres hermosa, eres única e irrepetible. No hay nadie como tú y ese es tu superpoder. Te lo tienes que creer. Cada una de nosotras tenemos cosas que nos caracterizan y que nos hacen únicas sobre la tierra. Entonces, no dudes de ti, que eres hermosa, aunque quizás no has aprendido a notarlo. Los quiero muchísimo, de verdad. Gracias a todas y a todos los que siempre están ahí dándome tanto amor, tanto apoyo, tanto cariño, con tantas palabras bonitas, de verdad. Gracias por existir, gracias por ser parte de mi familia virtual, por tanto apoyo. Les mando miles de besos apapachadores y nos vemos en el blog de mañana. Chao.